Saludos a todos. Reciban un saludo, un abrazo. ¿Qué se conmemora? ¿Por qué hoy, 3 de mayo, se considera el día del rap? Como quizá ustedes sabrán, los que no, el rap es uno de los géneros musicales más populares en todo el mundo. Con el paso de los años ha conseguido, obviamente, consolidarse a lo largo de la historia y a lo ancho, no solo con los clásicos raperos que tenemos, sino los nuevos que siguen emergiendo. Temas, música clásica, historia. Sino también, obviamente, aportando lo que son las batallas de freestyle, los freestyle en las redes sociales. El Día Internacional del Rap se celebra un día como hoy todos los años. No hay género alguno que tenga su día. No lo hay, solo el rap. Y 3 de mayo lo celebramos a nivel mundial. Esta conmemoración radica principalmente ante dos factores fundamentales. El primer factor nace del noveno principio del precursor del hip hop, que es Knowledge Reigns Supreme, mejor conocido como KRS-One, quien incluyó en The Gospel of Hip Hop, el Evangelio del Hip Hop, esta fecha. De igual manera también, la Organización de las Naciones Unidas para el 16 de mayo respectivamente, el cual sería el segundo factor, se dio por la Declaración de Paz del Hip Hop. Fue firmada por varias organizaciones como Temple of Hip Hop, Ribbon International, la UNESCO y por 300 activistas del Hip Hop, pioneros y delegados de las Naciones Unidas. Hoy conmemoramos uno de los días más importantes y una de las victorias más importantes que tiene género musical alguno. Solo el rap. Feliz día del rap a todos. Dios los bendiga.